Argentina, el campeón olímpico, mundial, panamericano, junto con el profesor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta su casa, el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues estamos hoy de fiesta, la verdad, muy contentos con la visita en primer lugar de un gran amigo, un competidor que tiene muchos años que yo lo conozco, que ha logrado todos los títulos por haber. Y bueno, les quiero mencionar parte de los logros. Él ha sido campeón panamericano de la especialidad 2008-2006, ha sido campeón de Juegos Sudamericanos 2010-2006, campeón sudamericano 2012 y 2009, campeón de Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, indudablemente campeón olímpico de Londres 2012 en la categoría de menos de 80. Y bueno, les comento la dinámica que se va a hacer. Es primero iniciar la charla, ponga un buen camino hasta lograr un sueño más, su meta fundamental, y luego después de la charla, bueno, sería el entrenamiento. Después del entrenamiento ya sería la firma de autógrafos, las fotos. Quiero mencionarles que trae su medalla olímpica, entonces yo creo que va a estar muy bien esto. Espero, jóvenes, que a ustedes les ayude mucho a poder al final reflexionar y que los sueños en algún momento se vuelvan realidad. Entonces siempre hay que tener metas, siempre hay que tener sueños y trabajar para poder lograr esas metas y esos sueños. Y yo creo que el ejemplo vivo que tienen aquí, pues es indudablemente el de Sebastián, ¿sí? Entonces, quiero agradecer la presencia de todos los profesores que hoy nos acompañan. Gracias por apoyarnos con sus alumnos. Bienvenidos a esta su casa. Papás, mamás, bienvenidos. Me da mucho gusto el poder compartir estos momentos tan importantes, tanto para sus hijos como para ustedes. Y felicitarlos al mismo tiempo, el de poder estar apoyando a sus hijos. No me canso de mencionar que esto es lo importante, el que requiere un país, ¿sí? Requiere de jóvenes sanos, estudiantes sanos que a la vez pueden hacer deporte, ¿sí? Y luego al mismo tiempo el deporte no solamente ayuda en que tengan una buena condición física, en que sean disciplinados, ¿sí? Sino que son competitivos, y es lo que requiere nuestro país. Quiero mencionar que nuestro país no va a cambiar, y posiblemente no estén de acuerdo algunos conmigo, pero es a título personal. El país no cambia tomando las calles, destruyendo los negocios particulares, eso no lo va a cambiar. Lo que hace cambiar nuestro país es tener una mentalidad como la de hoy. El ejemplo que ustedes dan como papás y el ejemplo que es ver aquí a sus hijos pudiendo estar descansando en casa. Bienvenidos y buenas tardes. Vamos a dar inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Ooh.